Gure deialdixekin bat etxearen Donostiko kaletan zehar. Era berdinean, etortzerik izan ez arren beraien atxikimenduaz bat egin dutenei. Zi urte luzez, Espainiar Estatuaren baitu politikuak izan ondoren, gaur gurekin ditugu Sonia, Miren eta Arkaitz. Hiruren izenean, Arkaitzek hartuko da hitza. Bueno, beste zer baino lehen, bioakiela hemendik geure besarkadarik beroena Arnaldo, Rafa eta gainontzeko euskal preso independentista guztiei. Aste honetan zehar behin eta berriro adierazi dugu geure gorputza dagoeneko Euskal Herrian, etxean dela, baina geure gogoa oraindik ere barruan diren horiekin guztiekin dagoela eta izango dela harik eta haietako bakoitza etxeratu arte. En primer lugar, queremos agradeceros el cariño y el respaldo que nos habéis manifestado durante todos estos años. Muy especialmente queremos agradecer la labor de la Plataforma Popular Arnaldo Askatu, Política Askatu, así como el respaldo que nos han manifestado las distintas personalidades que tanto en Euskal Herria como fuera de nuestras fronteras se han adherido al manifiesto Free Otegi, Free Them All. También queremos deciros que los verdaderos protagonistas de este nuevo tiempo no somos nosotros ni nosotras, sois vosotros y vosotras, porque sin vuestra entrega, sin vuestra determinación, sin vuestro respaldo y sin vuestra fuerza, nada de esto hubiera sido posible. Por eso queremos deciros que si alguien merece aquí algún reconocimiento, eso sois vosotros y vosotras, y no nosotros. Y necesitamos a Arnaldo Otegi en la cárcel, uy, perdón, en la calle. En la cárcel ya lo tienen. De lo que se trata es de sacarlo cuanto antes. Lo queremos en la calle, porque es el líder, no de la izquierda abertzale, sino de todo un pueblo, que ve reflejados en él la determinación, el compromiso, la coherencia y la dignidad que desgraciadamente tan en falta se echan en la clase política de este país. Y queremos y necesitamos
a todos y cada uno de los presos y presas independentistas en la calle. Por eso, os invitamos a no cejar en el empeño hasta conseguir liberar al último y a la última de ellas. Como recordaréis, hace 4 años, a pesar de las duras condenas de las que fuimos objeto, fuimos a la Audiencia Nacional con una rama de olivo en la mano, símbolo de la apuesta de paz de la izquierda abertzale, y le pedimos al Estado que no la dejara caer. 4 años después, constatamos con tristeza que no solo la ha dejado caer, sino que la ha pisoteado y continúa pisoteándola sin ningún rubor. El Estado español no quiere la paz, prefiere la guerra, porque no tiene oferta política para este país, porque al igual que el maltratador, se sabe incapaz de seducir y enamorar a este pueblo. Pero ha de saber que el pueblo vasco es un pueblo resuelto a vivir en paz y en libertad. Por eso, 4 años después, volvemos con la misma rama de olivo en la mano, pero también con 2 claveles rojos, símbolo de la lucha de liberación nacional y social de los pueblos oprimidos. Y le decimos, alto y claro, que puede dejar caer la rama de olivo tantas veces como quiera. Eso solo depende de él. Pero le decimos que en ningún caso va a poder impedir que Euskal Herria ponga rumbo a la independencia. Porque eso solo depende de vosotros y vosotras. Que no les quepa la menor duda. Vamos a ganar la paz y vamos a ganar la independencia. Quienes hoy nos hemos dado cita aquí tenemos varias diferencias, distintas perspectivas de país, diferentes proyectos para nuestro pueblo, pero también compartimos una demanda elemental de justicia, de paz y de democracia. Hagamos que este encuentro de hoy se convierta en permanente. En ese camino nos encontraremos. Mila, mila esker benetan, eta beti arte. Donostia, arratsaldeon Euskal Herria. Arnaldo askatu, politika askatu, herri ekimenaren izenean, eskerrik asko beste urte betez kalera irteteagatik. Eskerrik asko iritzi, joera, jatorri eta politika guztien gainetik giza eskubideen alde eta bidegabekerien aurka bat egiteagatik. Iaz, Elgoibarren esan genuen ez genuela beste manifestaziorik egin nahi, eta hemen gaude berriro. Iaz baino gehiago gara behintzat gaur. 3 gehiago bai gutxienez. Ongi etorri Sonia, Miren eta Arkaitz. Eta eskerrik asko gure herrira bakea ekartzen saiatzeagatik. Arnaldo Otegiren hitzak dira asteon Logroñoko espetxetik. Garesti dago bakea gure herrian, 6 urte ormartean, 6tik gora Arnaldo eta Rafarentzat. Iaz baino gehiago gara gaur, baina oraindik ere asko eta asko falta dira hemen. Besarkada estua
Espainiako eta Frantziako espetxeetan dauden euskal preso guztiei. Besarkada estua baita ere haiek ikusteko milaka eta milaka kilometro egin behar dituzten senideei. Orain dela pare bat aste, Baltasar Garzón epaileak berak esan zuen, Arnaldo Otegi kartzelan edukitzeak ez daukala jada zentzurik. Bakearen alde, kalean egon beharko lukeela lanean. Espetxeratu zuen berberak esan du, baina antza guk bakarrik entzun dugu. Eta hemen gaude berriz ere, politika duina eskatzeko, joko garbia eskatzeko. Preso politikoak daudela, eta politikariak preso daudela salatzeko. Kalean, lanean nahi eta behar ditugula esateko. Ondo bidean, azkenekoz ari gara eskatzen gaur Arnaldo aske usteko. Irribarrea aurpegian eta olibondo bat eskuan sartu zuten bezala aterakola Logroñoko espetxetik 2016ko apirilean. Euskal Herria zain dago. Euskal Herria zuen zain dago. Irribarre egin eta orain dela 6 urte hasitako bakebidean elkarrekin aurrera segitzeko. Eskerrik asko.